Buenas tardes a todos y a todas quienes están acompañando hoy esta presentación de lo que hemos llamado Buenas Escuela tardes a en todos y a Pandemia. todas Entonces, mira, quienes aquí se están. está. Es un gusto de parte del grupo que venimos haciendo esta propuesta. Como ya les dije, se llama Escuela en Pandemia. El profesor Diego Pérez, la profesora Elga Truque, la profesora Stephanie Castaño, Amalia Gómez, Matusalán Pantevis y yo, Robinson Piñeros, que en el ámbito del Departamento de Psicopedagogía, y apenas empezó el tema del confinamiento y empezábamos a ver esas, digamos, esas consecuencias educativas que estaba teniendo la pandemia, empezamos a construir una especie de observatorio, de empezar a ver qué era lo que estaba ocurriendo tanto en la casa como en la escuela. Esas dos, tanto en el ámbito físico, en el ámbito emocional e institucional. Entonces, ese, digamos, puntapié inicial nos permitió construir este proyecto, pues que al cual nos hemos ido sumando, el cual en estos 2, 3 meses ya ha venido creciendo, digamos, a partir de los materiales que hemos venido recogiendo y que dentro de esas expectativas que tenemos de lo que hemos venido recogiendo con familias, con profesores, padres, madres y también pues chicos y chicas que están en escuelas urbanas y rurales de Colombia, que podríamos hablar del ámbito nacional, pues decidimos entonces ampliar este trabajo para trabajar junto con estudiantes de la Facultad de Educación, con el ánimo entonces de construir una reflexión colectiva sobre el asunto. Entonces, pues para el día de hoy, los profesores que hacemos parte de este colectivo, que llamamos Escuela en Pandemia, preparamos una presentación en la cual queremos, en primera medida, presentar a ustedes como estudiantes de los diferentes cursos que están viendo con algunos de nosotros, tratar de presentar posibilidades de análisis, posibilidades de trabajo colectivo que nos van a permitir, primero, entender mejor esta situación pandémica de la escuela como institución de socialización y demás, y cuáles han sido esos impactos. Y en la medida que sea posible, podríamos pensar entonces en un momento post-COVID o post-pandémico. Pero pues digamos, eso sería adelantarse. En este momento queremos ver esos efectos inmediatos, inmediatos que nos tienen en este momento hablando a través de esta plataforma e interactuando a través de otras mediaciones como son las herramientas virtuales. Entonces, pues le pediría a la profesora Stephanie, ella preparó la presentación y va a ser quien va a estar pasando las diapositivas para que ustedes puedan ver lo que hemos preparado para el día de hoy. Entonces, o inclusive, ya, exacto. Bien, como les decía entonces, este proyecto de Escuela en Pandemia reúne profesoras y profesores del Departamento de Psicopedagogía y de la licenciatura en Ciencias Sociales, ¿sí? Las intencionalidades de este proyecto, entonces, inicialmente, pues, como lo dije, era a modo exploratorio y después fuimos encontrando unas líneas de cruce muy fuertes en estos análisis que van desde lo pedagógico, que busca ver ajustar el abordaje académico de la formación profesoral a las realidades de la educación en emergencia. Una educación en emergencia que parece postergarse, ¿no? Bueno, pensábamos que esta emergencia iba a demorar 2 o 3 meses, pero se está alargando y parece que el escenario
pues va a continuar por lo menos por 1 o 2 años en la medida de los buenos resultados que tengamos de la investigación sobre la vacuna o sobre medicamentos que permitan controlar el virus, ¿no? Otro elemento u otra intencionalidad sería la investigativa, que procura o busca promover la generación de conocimientos con y para estudiantes. Aquí este elemento es bien interesante porque busca entonces de manera relacional y no apenas vertical del profesor transmisor o del profesor investigador o profesora investigadora, sino en un trabajo mancomunado con estudiantes que se están formando como licenciados y licenciadas, ¿cierto? Entonces, también busca esa interacción investigativa junto con profesores de diferentes niveles educativos, primaria, preescolar, secundaria y demás, lo cual también nos permite integrar cursos como son los de práctica pedagógica, práctica de observación, en el caso de la licenciatura en ciencias sociales y demás. Y una intencionalidad académica que busca o pretende reflexionar sobre las transformaciones y retos de la escolarización en la actual coyuntura de pandemia por el COVID. Es bueno pues recordar cómo alrededor de 1.225 niños y niñas, jóvenes y adolescentes en el mundo están hoy por fuera de ese espacio de socialización y ese espacio educativo que es la escuela. Todo esto por causa de la pandemia. Entonces, esas 1.000 y tantos niños, jóvenes y demás que están por fuera de la escuela son más o menos un cuarto de la población mundial. Entonces, no estamos hablando de un impacto menor, estamos hablando de una población importante, no solo por la formación como tal, sino de un segmento poblacional importante en el mundo. ¿Continuamos? Entonces, esas intencionalidades que surgen a partir de esa inquietud y de esa observación construida a partir de los relatos, de los videos, de audios que pedimos que nos enviaran padres de familia, los mismos chicos o profesores y profesoras de diferentes niveles, acaba siendo pues la estrategia para recopilar o adentrarnos en ese mundo pandémico de la escuela. Pero dentro del proyecto, como profesores y profesoras de la Universidad Surcolombiana, buscamos entonces articularnos entre cursos de línea dentro del Departamento de Psicopedagogía, ¿sí? Y a partir de ello empezar a trabajar como un eje problemático dentro de nuestros cursos, lo cual nos permite entonces vincular a los estudiantes a esta iniciativa. Y vincularnos no solo, como ya lo dije, es una estrategia relacional, no busca ser vertical. Busca entonces invitar a los estudiantes y a quienes estén interesados en participar como co-investigadores. Entonces, aquí digamos que es un punto central. Los cursos articulados que tendríamos entonces en este trabajo estarían como estaría la sociología de la educación, la pedagogía, el curso de práctica pedagógica de observación de la licenciatura en ciencias sociales, el curso de currículo, el curso de pedagogías críticas, el curso de metodología y técnicas de investigación de la licenciatura en ciencias sociales. Entonces tenemos una cantidad de líneas que parecieran de fuga, pero que al final convergen en un problema, ¿cierto? Que es esa educación en pandemia o esa escuela en pandemia. Y entonces tenemos detrás de esto unas preguntas orientadoras, serían dos preguntas que están enfocando nuestra mirada inter y transdisciplinar dentro de esta realidad. Estaría entonces la primera pregunta del cómo están afrontando maestros y padres de familia la educación en el confinamiento. Y en segunda medida, ya entrar a lo, digamos, a lo afectivo, a esa construcción social de la sociabilidad o a esa, sí, a esa sociabilidad escolar que se traslada a la casa, de qué extrañan los niños y jóvenes de la escuela. Entonces, estas dos preguntas orientadoras nos
Inicialmente construimos un instrumento de acercamiento a estos profesores y profesoras, a las madres, padres y a los mismos niños, para que nos enviaran a través de WhatsApp, de correo u otros medios electrónicos sus relatos, sus vivencias. Y para ello redactamos una carta invitándolos como co-investigadores, llamando como partícipes de este trabajo, más que co-investigadores en ese primer momento, más como partícipes de la investigación. Y hemos recopilado un número expresivo de relatos de todo el país. Inclusive hemos llegado a tener algunas aproximaciones con profesores como Martín Plasencia en México, el cual pues viene articulando una idea similar, que podría inclusive ser una fase posterior de este trabajo. Entonces, si algún compañero o compañera de los profesores que estamos acá quisiera complementar lo que hasta el momento yo he hablado, para que podamos también empezar a generar este diálogo con los estudiantes. Bueno, gracias Robin. Sí, me gustaría de pronto hacer hincapié. No sé si me escuchan. ¿Tienen audio? ¿Sí tienen audio? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Bueno, no, redondear algunas cosas. Creo que la exposición inicial que has hecho, pues, es suficiente en muchos aspectos. También es importante, digamos, mencionar que esta iniciativa de Escuela en Pandemia, pues también tiene un marco, digamos, como un contexto, y es el contexto de la estrategia que desde el Departamento de Psicopedagogía y desde la Licenciatura en Ciencias Sociales se ha denominado como pedagogías solidarias, ¿no? Y estas pedagogías solidarias, digamos que sobre la base, por supuesto, de esta situación crítica, de esta situación de contingencia, pues nos ponen a pensar, nos ponen a repensar en, digamos, nuevas formas de relacionamiento y también nos ponen a dar forma a algunas ideas tal vez remojadas, muy bellas en los discursos académicos en torno a la construcción conjunta de saberes, de significados, a las confluencias y pues por supuesto al diálogo de saberes. Tradicionalmente ha sido una labor complicada, una labor esbozada en los documentos que añoramos, en los documentos que nos gusta leer, pero con muy pocas realizaciones en la práctica educativa y en la práctica pedagógica. Digamos que esta situación de la escuela de, digamos, del COVID y pues por supuesto del confinamiento, esta situación, digamos, del trabajo en línea, del trabajo virtual y también lo que implica de alguna manera migrar a la virtualidad para los que no somos nativos, pues también nos pone a repensar muchísimos aspectos importantes sobre nuestras formas de actuar pedagógica curricularmente, ¿no? Sabemos también que para muchos, pues, o muchas personas, muchos estudiantes, incluso algunos docentes de otras disciplinas, sienten que se improvisa mucho en este tiempo y que estamos tal vez viendo qué sale y seguramente cuando termine la pandemia vamos a volver a la estructura tradicional con las mismas prácticas. Creo que para redondear lo que ha planteado Robin, la escuela en pandemia es una apuesta también por repensarnos en las prácticas, repensarnos pues también, por supuesto, en esas ideas que tenemos sobre el currículo, sobre la pedagogía y pues, por supuesto, sobre las interacciones que se surten en estos procesos de desarrollo que nosotros en algún momento limitamos al contexto de enseñanza y del aprendizaje, ¿no? La escuela en pandemia también nos pone a conversar con la escuela primaria, con la educación básica secundaria. Por supuesto, queremos que nuestros estudiantes se vinculen, por eso les hemos extendido esta invitación para que participen activamente y pues por medio de la respuesta a las preguntas construyamos
también relatos comunes en términos de lo que significa la investigación educativa, ¿no? Que es otro reto importante que se ha asumido desde esta propuesta de escuela en pandemia. Querría aportar estos elementos. Nos encanta compartir con nuestros estudiantes de la Facultad de Educación. Bienvenidos, bienvenidas. Ojalá pues de esto también queden preguntas. Retomando algunos planteamientos de un autor que a mí me encanta, que se llama. Esto también es como una especie de escuela líquida y todas esas certezas que creíamos haber construido sobre la educación, sobre el conocimiento, sobre el saber, sobre la evaluación, también digamos sobre la planeación y sobre las formas de relacionamiento con todos estos aspectos, pues hoy estamos obligados a repensarlas y este es el ejercicio que les queremos proponer. Un ejercicio desde el diálogo igualitario, desde la construcción conjunta y pues por supuesto desde lo que significa ir transitando un camino del todos, ¿no? Y del somos. Me gustaría darle paso a algún otro compañero para que de pronto complementar o continuar con la exposición. Muchísimas gracias por la atención y espero pues que este espacio sea productivo para todas y para todos. Vale, Diego, la profesora Amalia está pidiendo para ingresar, tal vez ella. Profe Amalia, puede ingresar de nuevo. Bueno, Matusalán va a intervenir, el profesor Matusalán, y nos va a contar un poco de la experiencia y de lo que él ha encontrado en el material que hemos recibido de familias y de profesores que se han integrado a este proyecto de observación e investigación. Ya tenemos aquí al profesor Matusalam. Se le complicó un poco ahí la. Hola, buenas. Hola. Hola, profe. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Me da alegría volverlos a sentir y a ver aquí un poco. Escuela en pandemia, pues como ya me dijeron los compañeros, nos vemos abocados a participar dentro de este proceso porque es una cosa que nos afecta a todos y a todas en este momento, a unos en más y en otro en menos medida, pero pues tenemos un común denominador en estos procesos. Hay muchas personas que nos escribieron solicitando apoyo y solicitando ayuda en algunas cuestiones a nivel curricular, a nivel pedagógico, a nivel de didáctica. Y en otros niveles, a nivel sociológico, de cómo podíamos nosotros trabajar los procesos a los cuales, los desafíos y los retos a los que nos estábamos enfrentando, no solamente como profesores y profesoras, sino también como padres de familia, como hermanos, como amigos o amigas de diferentes familias que tienen, pues, procesos muy cercanos a la escuela. Les voy a compartir en este momento un archivo que no sé cómo hacerlo. Está en español. Share screen. Sí, pero me manda otra pantalla por allá y no me deja, me dice que adicionarlo en Chrome con una extensión de Chrome. Ah, ¿en serio? Sí. Está el material está en el En el Drive. okay. Si puede, No, pero. mándeme el link al WhatsApp y yo lo abro. No, pero pues está en el Drive. Por eso el link del Drive, No, del pues navegador, entra. mándemelo. Entra al Mándemelo Drive. de WhatsApp. Entra al Drive de Escuela en Pandemia. Que tú estás ahí en Escuela de Pandemia y bajas cualquier archivo de eso. Jefferson, no Bien, me. continúe y yo Bueno. voy a entrar. Bueno, entonces Escuela en Pandemia nace en esa necesidad también de repensarnos, ¿no? Nosotros no solamente nos tenemos que repensar dentro de esos roles como profesores y profesoras en formación y nosotros también como profesores y profesoras en ejercicio, sino también
repensarnos como seres humanos, ¿no? Y la idea de invitarlos a ustedes, como a ustedes los estudiantes, a todos los y las estudiantes de la facultad y a todas las personas que quieren participar, profesores y profesoras de las diferentes facultades de la Universidad Surcolombiana, incluso de fuera de la universidad, es poder apoyar estos procesos de gestión, de respuesta, no solamente de caracterización de las problemáticas por las cuales estamos pasando, sino también de dar respuesta y tratar de mitigar estas necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades son múltiples. Nosotros, dentro de algunas charlas y algunos conversatorios que muchos y muchas de ustedes han podido participar, hemos hablado mucho sobre ese cambio de los territorios y sobre esos cambios de los espacios, lugares, ¿sí? Para nosotros y nosotras dejó de ser ese espacio de la Universidad Surcolombiana, ese territorio donde confluíamos todos los días, día con día, dejó de ser ese espacio, lugar, y en este momento lo trasladamos para la casa. Y eso genera muchos desafíos alrededor de cómo podemos dar respuesta dentro de nuestras casas a esos procesos. Además de eso, pues se le suma no solamente las necesidades de darle respuesta a la escuela, sino también darle respuesta a esas necesidades familiares y esas necesidades sociales que nos vemos abocados. Ha sido un proceso difícil el encontrarnos en las casas 24 horas con personas totalmente diferentes a las cuales estábamos acostumbrados. ¿Cuáles son esas personas? Pues esas personas que trajeron sus roles para su casa, ¿sí? Pues uno por lo general, en esta profesión, pues uno es profesor 24/7, pero cuando usted está con la familia, pues se trata de apartar un poco y entrar dentro de ese rol. Pero ya cuando su familia empieza a ver ese proceso tan de cerca y cómo es que funciona y cómo se puede funcionar a través, por ejemplo, de estos medios de comunicación, a través de las conexiones remotas, ahí es cuando empezamos, digamos, como a intentar transformar los procesos. Entonces, lo que está tratando en este momento Robin de buscar son algunas de esas cartas, algunos de esos mensajes, algunas de esas solicitudes que nos han llegado por diferentes medios de comunicación. Tenemos un WhatsApp, tenemos correos electrónicos, el propio Facebook y algunas otras plataformas donde nos han escrito personas no solamente a nivel regional ni nacional, sino también a nivel internacional, solicitando nuestra ayuda, solicitando nuestro acompañamiento y solicitando nuestra respuesta. Por eso los queremos invitar a todos y todas que queremos llevar a cabo. No sé, Robin, si en este momento ya tendrás listo el video, alguno de los videos, para mostrarle a los estudiantes a las cuestiones a las cuales estamos viendo. Ah, bueno, no son solamente preguntas que nos hacen, sino también son algunas actividades que son algunas actividades que proponen también los mismos padres de familia para trabajar con los niños, con las niñas, con los jóvenes y las jóvenes dentro de cada uno de los hogares en los cuales, donde están. Entonces, no sé si ya tenemos algún video, por favor. Ya voy aquí a compartir. Tenemos un video de un minuto. Amiguitos, ¿cómo están? Los he extrañado mucho. Estas son mis aventuras. He regresado a clase. Voy a hacer para que aprendamos muchas cosas. Jugamos a nuestro gusto. Rápido, chofe, rápido, chofe. Pues extrañaba mucho mi escuela. Más sola mi escuela. Y ve, ahí vienen mis amiguitos para jugar balón. ¡Buenos días! ¡Buenos días, mis amores! ¡Cuánto los he extrañado! A ver, cuéntame qué hicieron este tiempo. ¡Quiero saber! Dijo la profe Eliana eso. Aprendimos a amar a nuestra familia. También a valorar las cosas que tenemos.
¿Saben yo qué aprendí a hacer? Esperen, les cuento. Barrido, yo trapeo y le ayudo a mi mamá. Esta cuarentena no le dio más tiempo, me voy a hacer un cuento. Estoy cuidando el planeta. Y así es que termino este cuento. Ya pues ahí nos volvemos a ver esos días. Bien, ese es un video que nos envían desde Granada, Antioquia. Si quieren podemos ver otro, también hay dibujos y cartas que escriben. Les voy a presentar una de las cartas que hay. Ya un minutico. Esta es, por ejemplo, este es de la institución educativa La Pradera del departamento de Cundinamarca. Esto es en Subachoque, es hecha el 29 de abril, pues digamos la representación que hay de la escuela, es una escuela rural, ¿cierto? También tenemos, ahí, a ver, es un momento aquí, Juan David 1 y Juan José. Bueno, entonces, hay más material, digamos, yo voy a ir buscando en la medida en que los compañeros vayan hablando. También pues me gustaría, la profesora Amalia está intentando entrar para que la puedan, porque ella quiere comentar un poco su experiencia. Ya está ahí. Profesora Amalia, bienvenida y buenas tardes. ¿Me escuchan? Porque ella quiere comentar. La escuchamos, perfecto. ¿Ya me pueden escuchar? ¿Sí? Sí. Ya, ok, ya bueno, ya pudimos. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, saludo muy cariñoso, muy especial, fraterno y solidario a todos los chicos y profes que nos acompañan. No, pues la verdad, por problemas técnicos no había logrado. ¿Me escuchan? No había logrado intervenir antes, pero quería resaltar la importancia del trabajo que hemos hecho, sobre todo en el tema de poder articular desde los diferentes cursos. Nosotros siempre nos hemos como quejado de que desafortunadamente los maestros no hemos entendido eso de la interdisciplinariedad, y con esta experiencia pudimos hacerlo, pudimos reunirnos como equipo. Se escucha voz de fondo. Profe, ¿es tu pestaña de Facebook que la puedes apagar, la puedes cerrar o quitarle el sonido para que no tenga retorno? Listo, ¿ya? Ya. Bueno, perfecto, sí. Bueno, entonces les decía que para nosotros ha sido una experiencia muy formidable, para mí y creo que para todos mis compañeros, porque hemos logrado avanzar en algo que se ha dificultado mucho a nivel de la educación, que es la articulación y la interdisciplinariedad, ¿cierto? Desafortunadamente nosotros somos producto de una escuela que nos dosificó, nos fraccionó el saber, el conocimiento, y de alguna manera en la universidad también se replica en la medida en que se organiza una serie de cursos. Y cada uno de ellos tiene una dinámica, si tienen como una manera de desarrollarse, pero esta pandemia, entre muchas otras circunstancias, nos permitió que nos articuláramos como escuela, como departamento, con el programa de ciencias sociales, y ha sido muy enriquecedor, y eso es lo que hemos querido brindarle a los estudiantes. Entonces, esta mirada bastante general, integradora,
creo que es muy enriquecedora. Lo otro importante, y es que siempre ha habido como una fractura entre lo que es la educación que se brinda en la universidad con lo que está pasando en los colegios, en la escuela, ¿cierto? Y esa ruptura creo que se ha empezado como a ir uniendo esa brecha para poder entender también esos contextos y ubicarlos a ustedes, nuestros estudiantes, nuestros futuros maestros, en que hay que mirar la escuela, hay que mirar qué está pasando en la escuela, y obviamente esta pandemia también nos permitió hacer esa mirada para poder generar un diálogo entre maestros, estudiantes y la academia, porque creo que allí había habido una ruptura que no permitía que nos acercáramos y tal vez estábamos un poco desligados de esa otra realidad. Esa es como la intención de este trabajo. Creo que estamos en un proceso también de hacer lecturas, de hacer evaluación de todo lo que se está generando, de que los muchachos escucharan a los niños, a los profesores, a los padres de familia, para nosotros también tener una mayor comprensión. Eso era lo que quería decir hace rato, pero me disculpan, no había podido entender un poco aquí el mecanismo del micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Amalia. Bueno, ya mejoramos los problemas técnicos. Hubo ahí un momento ahí muy complicado. Como ustedes ven, entonces, tenemos una variedad de materiales en los cuales han venido clasificándose en el sentido del origen, digamos, el origen geográfico, también por las temáticas que nos presentan, ¿cierto? Lo interesante, entonces, allí aparece, que muchas veces cuando hablamos de la crítica a la escuela es, tal vez, es mostrar otra escuela posible, pero en este momento que la escuela como estructura material se cierra, pues nos permite ver que dentro de ella también hay unas formas de habitarla, unas formas de socializar, ¿cierto? Que en muchos niños se encuentran esos espacios como un espacio infantil, ¿cierto? Digamos que un poco en algunas de las conferencias por Facebook Live que hemos venido teniendo en las últimas semanas, hemos visto esas formas de habitar o de espacialidad que construyen los infantes, ¿cierto? Y allí también empezamos a encontrar unas formas de análisis que nos podrían llevar a entenderlo pedagógicamente, a entenderlo sociológicamente y desde el currículo. Entonces, sobre esto también tenemos, la profesora Helga nos está acompañando desde Facebook, seguramente ella tendrá comentarios que hacer al respecto del material que ella también ha ayudado a recopilar y ha analizado, ha visto en la base de datos que tenemos. Nos gustaría también que a través del Facebook nos comentara sus impresiones. Y también me gustaría tal vez que el profesor Diego y la profesora Stephanie nos complementaran un poco más esa mirada desde el currículo, desde la metodología, cómo este material nos permite empezar a integrar, justamente como lo venía hablando la profesora Amalia, este tema visto desde, no solo desde diferentes cursos, sino desde diferentes disciplinas. Stephanie, adelante. No tenía micrófono, buenas tardes. Bueno, un poco como continuando con la intencionalidad que planteaba Robinson, pues esta iniciativa es una iniciativa como por repensar qué es lo que está sucediendo al interior de las escuelas y cómo en realidad no es al interior de las escuelas, es al interior de las familias y cómo las familias o las viviendas se van convirtiendo en un espacio de escolarización. En ese proceso, digamos que hemos generado como alguna información
A mí por lo menos me llama mucho la atención esa idea que tienen los profesores y los padres de familia de que los niños no están aprendiendo, y sobre todo porque le da a uno muchas pistas de cómo se concibe la escuela, como un espacio muy rígido, supremamente formal, que pareciera que ese asunto de la socialización que atraviesa la escuela para muchos es una cosa secundaria. Pero que termina siendo lo más relevante para los estudiantes. Entonces, mientras los padres de familia, los docentes, su respuesta es creemos que los estudiantes no están aprendiendo nada, creemos que no se están educando, la respuesta de los chicos respecto de lo que más extrañan de la escuela no son asuntos académicos, sino que extrañan a sus compañeros, extrañan el espacio de juego. Entonces, como esa dualidad me ha parecido como bien relevante a la hora de dar una perspectiva como sociológica de esos procesos de escolarización. Y es como hay, si se quiere, una relación entre eso académico propio del currículo y los asuntos propios de lo social que detona el espacio de escolarización como tal. Eso pues como con relación a algunas impresiones en torno a la información que hemos generado hasta el momento. Yo además pues quería presentarles como una propuesta de cómo pensamos que debe avanzarse como metodológicamente la iniciativa. No sé si ahí están viendo ya la pantalla. Esto un poco refleja la invitación que le estamos haciendo a los estudiantes en términos de qué procesos pensamos que deberían realizarse. Entonces, inicialmente les planteamos un primer momento de construcción de problemas. Si bien tenemos unas preguntas sensibilizadoras iniciales, pensamos que esas preguntas nos han permitido como adentrarnos a una variedad de asuntos en torno a estos procesos de escolarización que resultan como muy relevantes. Entonces pensamos que este tema de construir el problema de investigación va a ser bien pertinente a la hora de mirar qué cursos estamos articulando y cómo esos abordajes de los cursos nos permiten leer de una manera específica los problemas. Para eso de la construcción de los problemas les proponemos casi que todo el proceso de investigación que tendremos durante el semestre, pues tendrá que repensarse y reconstruirse constantemente el problema. Luego entonces les proponemos un segundo momento que es análisis del contexto, un poco lo que estamos haciendo la profesora Amalia, el profesor Robinson, Diego Matusalán y yo, a la hora de dar nuestras impresiones alrededor de la información que nos ha llegado. Entonces, nosotros los estamos invitando a esta iniciativa en aras de poder compartir con ustedes esa información preliminar que nos ha llegado y que les permita a ustedes más o menos dimensionar los padres y madres de familia, los profesores y los estudiantes que están pensando alrededor de esas preguntas orientadoras iniciales. Seguiríamos entonces con ese asunto de la construcción de las categorías de análisis, que es un poco en lo que queremos como dejarles hoy la invitación. No sé si están viendo la pantalla. ¿Me confirman? No, tendrías que proyectar de nuevo el PowerPoint. Creo que ahí ya. Entonces, iba en el tercer momento, que es el de la construcción de las categorías de análisis, y que era un poco lo que queríamos provocar hoy con las categorías de análisis que entre los profesores hemos venido construyendo. Yo voy a dejar ahí porque de lo contrario, Samuel va a interrumpir el resto de la presentación. Bien, tranquila, Stephanie. Yo creo que lo que la profesora Stephanie nos muestra en su presentación es también los dos lados de la vida en familia en pandemia, ¿cierto?
estamos trabajando, estamos criando, estamos limpiando casa. Entonces, esas son las múltiples tareas que tenemos dentro de casa, distribuidas en algunos casos, en algunas otras recargadas, especialmente para las mujeres. Pero, pues digamos, hace parte de, de ese universo que queremos mostrar de la vida en pandemia, digámoslo así. Entonces, Stephanie nos estaba mostrando la presentación y las categorías de análisis que estarían en juego por detrás de esta propuesta, ¿cierto? Y propuesta que viene desde dos ejes, una desde el sistema educativo, ¿cierto? Y a partir de ella elaboramos una serie de líneas de análisis. Veamos entonces, voy a ver si yo la puedo proyectar o si Stephanie, Stephanie la dejó. Entonces tenemos que cuando entendemos el sistema educativo, lo entendemos como una estructura política, económica, social, ¿cierto? Que está determinada por elementos externos, pero asimismo, interiormente, ella tiene unas fuerzas de construcción del propio sentido a partir de las prácticas de sus actores, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hablamos en la anterior, diapositiva, cuando veíamos los significados de la educación, entonces estamos viendo el tema del desarrollo de potencialidades, de el para qué la educación, de ese objetivo de formarse en la educación, también el de formar ciudadanía, el de los aprendizajes y contenidos y la relación escuela-sociedad, ¿cierto? Es de un poco ese elemento que nos mostraba Stephanie hace poco de decir que los niños van a la escuela o niños y niñas van y no aprenden, ¿cierto? Pero cuando empezamos a ver que tal vez no aprenden, acaba siendo un preconcepto de esa socialización y esa sociabilidad que existe en la escuela, que no solo puede estar mediada apenas por los contenidos medidos por la evaluación, sino por una cantidad de prácticas propias de esa vida en la escuela, ¿sí? Esa vida en el colegio y en algún momento también esa vida en la universidad, que ustedes lo están viviendo. De otro lado, entonces, tendríamos la función social de la escuela, la estructura organizativa de la escuela y las tensiones escuela-hogar, ¿cierto? Aquí me parece importante destacar las condiciones económicas y psicosociales para la educación. Y este es un elemento que el cual vemos bien afectado en este momento, digamos. En la universidad estamos viendo el tema de la matrícula cero porque seguramente muchas familias no tendrán la capacidad económica para entrar o pagar el segundo semestre de este año de sus hijos e hijas, ¿cierto? Lo otro es que también esas condiciones psicosociales están dejando una cantidad de presión psicológica, tanto en los estudiantes como en sus familias, digamos, al estar desarrollando tantas tareas juntas en un espacio particular y demás. Entonces, hay una cantidad de elementos que van a aparecer en estos relatos y otros que aparecen en el ámbito de las desigualdades en la educación, ¿sí? Y allí, ya desde el área de currículo, también se ha pensado ese currículo en tiempos de pandemia. Entonces, pensar cómo ha habido, cómo se ha concebido la flexibilidad curricular, cómo se implementan o se potencian currículos alternativos, pero en este caso se subdivide entonces a unos currículos sociocríticos, al conectivismo, es decir, al uso de tecnologías para la enseñanza remota, el currículo basado en proyectos y también aquellos en problemas, y el currículo o los currículos ocultos, que está muy vinculado con las desigualdades que están ocurriendo en la escuela. Entonces, vemos pues que estas categorías de análisis que van apareciendo de manera
inductiva a partir de los relatos, de los saberes y experiencias que hemos venido recopilando, aparecen o emergen y podemos empezar ya a mostrar estas líneas que permitirían en algún caso a ustedes estudiantes empezar a pensarse cómo analizar esta información y empezar a integrar miradas. Empezar a integrar miradas en el sentido de que algunos de ustedes están trabajando con nosotros, con los profesores que estamos aquí presentando, comparten cursos. Entonces, sería interesante pensar que esta información nos podría dar al final de lo que será este semestre un trabajo integrado que proponga una mirada múltiple sobre el material al cual les podríamos dar acceso. Eso, digámoslo, en términos de lo que hemos proyectado como posibilidad analítica a partir de escuchar, leer y observar el material que hemos recopilado. No sé si algún compañero o compañera quiere complementar lo que estoy diciendo. Podríamos ya, aquí tengo algunos otros materiales que bajé del Drive. Tenemos un caso de Brasil, que el profesor Matusalán nos ayudó a recopilar, y otros que podríamos empezar a ver. Entonces, compañeros, compañeras, dejo con ustedes, también invito a los estudiantes que están acompañando esta transmisión a que planteen sus preguntas, preguntas de cualquier índole sobre el tipo de material, sobre las posibilidades de trabajar en este proyecto, sobre... Bueno, infinidad de cosas que también se nos escapan a nosotros, que hemos venido trabajando, pero que también nos hace, digamos, nos permite abrirnos a sus propuestas. Bueno, a mí me gustaría agregar algo, Roy, si es posible. Dale, dale. Bueno, muy bien. Entonces, primero, pues también un llamado y también un reconocimiento para las personas que se vinculan en este momento al Facebook, que no pertenece al live de Facebook, a esta transmisión en vivo de la licenciatura en Ciencias Sociales, que no están vinculadas a nuestra Universidad Surcolombiana, que comparten con nosotros estas inquietudes que posteriormente pues se traducen en procesos de indagación desde la convergencia y, pues, por supuesto, desde el diálogo de saberes. Para retomar algunas cosas de carácter procedimental, en términos del proceso, es importante, digamos, como retomar un poco las etapas que se han surtido hasta ahora y desde el inicio de esta propuesta de indagación, ¿no? Por supuesto, tenemos que citar digamos el inicio del confinamiento obligatorio que digamos nos pone de alguna manera a pensar en las fórmulas para poder actuar en consecuencia, ¿no? Entonces tenemos que hablar del ámbito de la adaptación y el ámbito también de la flexibilidad, de los ajustes o de las modificaciones que es necesario que hagamos a nuestras prácticas educativas y a nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Esto para enmarcarlo en un contexto también temporal y, pues, por supuesto, a todo lo que ustedes ya conocen de este periodo de tiempo atípico en el que, digamos, hemos estado en permanente contacto y hemos, de alguna manera, replanteado el acto educativo y la situación o la dinámica del proceso de enseñar y de aprender, ¿no? Pero para enfocarnos un poquito en la propuesta de escuela en pandemia, es importante hablar un poco de las etapas, ¿no?, que se han surtido y que esperamos posteriormente se surtan, de las tareas desarrolladas y también, digamos, de las pretensiones, también las finalidades que perseguimos con esta propuesta investigativa. Entonces, en primera instancia, decidimos un grupo de docentes con unos intereses comunes, con unos intereses particulares, con también iniciativas en torno al escenario de la indagación en educación, proponernos escudriñar un poco sobre esta nueva situación de la educación formal, ¿no? Ya mis compañeros, pues, se han referido al asunto y desde esta perspectiva extendimos
esta inquietud a nuestros interlocutores válidos, a los padres de familia, digamos, a los estudiantes, por supuesto, a otros docentes de otras latitudes, digamos, también de otros escenarios formativos, de la básica, de la media, de la básica primaria, de la básica secundaria, de la superior, para que nos ayudaran con sus relatos y por medio de las preguntas a dar forma a un ámbito de comprensión sobre esta situación, ¿no? Entonces, esos relatos, esos videos, esos memes, esas infografías, esos dibujos, esos audios, esas animaciones que nos han enviado, nos han permitido, digamos, hacer una construcción problemática, que es la primera etapa de este proceso de indagación. Pues posteriormente, eso más o menos se da en términos de la primera a la tercera semana, desde que inició el formato de educación virtual. Posteriormente, la siguiente etapa tiene que ver con un análisis profundo del contexto. También, subsecuentemente, continuamos con una categorización, una construcción de categorías de análisis y, por supuesto, con una construcción teórica que nos lleva en la siguiente etapa a una generación de información y, pues, por supuesto, a una organización y a un análisis. En términos de lo que son esas cuatro etapas, la construcción del problema, el análisis del contexto, las categorías de análisis y pues también la construcción teórica, posteriormente la generación de información y la organización y análisis, se han ido desarrollando también unas tareas, ¿no? Cada etapa podríamos decir que habla de esas tareas, la solicitud, y pues la recolección de información contextual, que es a la que he hecho alusión anteriormente, posteriormente la conformación de grupos de trabajo entre estudiantes. Para esto ha sido fundamental el trabajo de la profesora Stephanie y pues de todos mis otros compañeros, sobre todo desde lo que significa la construcción de comprensiones en torno a las dinámicas de la investigación educativa. Y eso ha sido un trabajo más situado en el ámbito de la asignatura de metodología y técnicas de la investigación, en donde se han hecho aproximaciones a esta construcción de categorías, ¿no? Eso pues a la luz de la conformación de unos grupos de trabajo entre estudiantes. Posteriormente, pues lo que sigue es el asunto de la problematización y la definición de las apuestas grupales y el planteamiento del problema de investigación. Eso como tareas ya desarrolladas. Ahora nosotros pues no podemos decir que aquí el asunto ha cerrado. Esto es un proceso que continúa. Este es un primer acercamiento con nuestros estudiantes, con nuestros colaboradores, con nuestros pares, con las personas que han decidido, digamos, acompañarnos en este camino. Hay unos propósitos y unas intenciones que, por supuesto, redundan en unas tareas que tenemos que desarrollar, ¿no? Y que tienen que ver con esa definición de categorías de análisis y esos ajustes al problema de investigación, la organización de información contextual según intereses, la generación de información adicional, el análisis y, pues, por supuesto, los productos finales sobre los cuales esperamos hacer una transferencia, ¿no? Y, pues, por supuesto, convocar a todas esas personas que abrieron sus espacios de intimidad, abrieron sus hogares y, digamos, sin ninguna pretensión más que ayudarnos a construir nuevas comprensiones sobre la escuela, sobre la universidad, sobre la educación, sobre la pedagogía, sobre el currículo y sobre la investigación, pues nos han aportado información supremamente valiosa desde la perspectiva de variadas tipologías, ¿no? Porque no podemos decir que solo estamos haciendo análisis de ensayos y de textos como se suele hacer en el formato tradicional de la educación, sino que nos hemos también propuesto hacer revisión de otras tipologías textuales, de otros códigos dentro de los cuales también se produce información, se produce saber y que, digamos, están más en sintonía con las posibilidades de las familias y de los hogares que en este momento comparten esta situación de confinamiento con nosotros, ¿no? Esas son las tareas pendientes. Posteriormente, pues, como decía Robinson, se han descubierto unas categorías de análisis
A mí me gustaría hacer referencia a la categoría fundamentalmente del currículo en tiempos de pandemia. Hemos estado supremamente como curiosos en términos de lo que significa el ámbito de la flexibilidad curricular, en términos de lo que significan los ajustes y las modificaciones que se realizan a los diferentes elementos de la oferta educativa en términos pues tradicionales o en términos regulares, ¿no? Ya se venía hablando un poco sobre lo que significan los proyectos individuales de ajustes razonables desde el ámbito, por supuesto, de la flexibilidad curricular, pensando en esas situaciones de las poblaciones o de las comunidades, como se ha querido desde una visión de élite denominar en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí están las personas con necesidades educativas especiales, las personas que tienen, digamos, también que enfrentar el embate del conflicto armado colombiano y se encuentran en situación de desplazamiento, las comunidades indígenas que ustedes saben que hoy también enfrentan el rigor de la pandemia, digamos, con una intensidad muchísimo mayor, que no deja de ser un hecho preocupante, pero esto se visibiliza más hoy a la luz del confinamiento, a la luz del COVID, porque antes estaba muy planteado sobre el papel desde la perspectiva de la flexibilidad curricular como ajustes o modificaciones que se tenían que hacer para los estudiantes en estos casos que estaban ahí planteadas, pero que no habían tomado forma en la realidad. Y entonces esto, pues, por supuesto, es un asunto que desde el área de currículo hemos decidido enfrentar, pues, desde nuestras posibilidades y también desde la información que nos ha permitido recaudar esta experiencia de la escuela en pandemia, ¿no? Entonces, podríamos decir que las modificaciones curriculares se surten en términos de lo que nosotros comprendemos como el currículo tradicional, el currículo básico, y tienen que ver con esas adecuaciones que generalmente se surten al inicio del año, desde las reuniones de área que tienen que hacer los docentes de las diferentes asignaturas, ¿no? Y ya las adaptaciones pues abarcan otros ámbitos muchísimo más amplios que involucran a las comunidades educativas completas y también de alguna manera convocan a los gobiernos escolares, ¿no? En esa comprensión sobre la democracia participativa, sabiendo que el gobierno escolar pues es el órgano más legítimo que permite la participación de los diferentes estamentos y que nos hace comprender a la escuela, a la institución, como un todo en el que no solo los docentes y los estudiantes tienen un ámbito de participación, sino también los padres de familia, los egresados, los directivos, el sector productivo, ¿no? Y esas adaptaciones no solo se hacen a los diseños curriculares, a los planes de estudio, sino también se hacen, por supuesto, a los proyectos educativos institucionales, ¿no? Que de alguna manera nosotros creemos que siempre se surten en términos de los planes de aula. En un nivel de más detalle, los docentes de currículo también nos hemos propuesto hacer un análisis sobre lo que significan las diferentes visiones que se van construyendo en la pandemia sobre cómo el currículo se debe adaptar, digamos, a este tiempo, ¿no? Y el currículo, pues, de alguna manera, y si el currículo de alguna manera se retroalimenta de visiones en torno a lo que nosotros comprendemos como el conectivismo, de pronto a lo que nosotros conocemos como el currículo basado en problemas, basado en proyectos, y pues también dentro de lo que nosotros conocemos como el currículo sociocrítico, que son visiones que, pues, tendríamos que decir, no conectan con el ámbito institucional y con la narrativa, digamos, de los entes que vigilan y pues que gestionan el servicio educativo desde la percepción del centro y de la élite. Esas eran algunas consideraciones que quería compartir sobre la base de este trabajo y pues sería preciso también que pudiéramos, además de esta charla, mostrarme, como ha hecho el profesor Robinson en esta tarde, esos textos, esas narrativas,
que nos han aportado las personas que nos apoyan en esta iniciativa. Muchísimas gracias y esperamos pues un nuevo encuentro también para poder compartir con nosotros los avances en este proyecto de Escuela en Pandemia. Muy bien. Siguiendo entonces, Diego, con esa provocación de los materiales, me gustaría presentar un texto que recibimos de Río de Janeiro a través de algunos de los profesores y profesoras que han venido acompañándonos en diferentes charlas a través de estos Facebook Live. Y pues, me gustaría que Jefferson, si nos ayudas a proyectar el texto, yo hago la traducción aquí simultánea. Entonces, yo lo tendría que ajustar un poco más. Y nos dice entonces que yo tengo un hijo que tiene 17 años, escribe la mamá de este chico. Y al inicio de la cuarentena, él estaba muy animado con los videos de los profesores. Él está en el tercer año de educación media, allá son 12 años, entonces no son dos, no es décimo y once, sino también estaría el grado 12, ¿sí? Y este año va a ser el ENEM, que sería las pruebas saber de Colombia. Al comienzo yo estaba preocupada, pues había pensado que había empezado mal el año lectivo, ¿cierto? Pero ahora ella está exigiendo mucho de su hijo porque él está quedándose ansioso con la situación política que está viviendo el gobierno, está presenciando el Brasil. Y aquí es importante ver cómo a esta pandemia no solo nos afecta en la mirada micro de la familia y de la escuela, que pareciera estar aislada de algunos hechos, en el caso de Brasil ver, como se dice en portugués, el desgobierno que han tenido en la gestión de la pandemia. Esto ha llevado a niveles de mayor ansiedad en las familias, ¿cierto? Y de confrontación política entre bolsonaristas y no bolsonaristas. Es importante ese contexto para entender mejor las implicaciones de la pandemia. Entonces, continúa el mensaje. Yo y el padre de él estamos hablando mucho sobre lo que está ocurriendo y yo no pienso exigirle mucho a él que esté todo el tiempo estudiando para esa prueba ENEM, ¿cierto? Porque pues también acaba siendo otra carga. La escuela de él es la mejor escuela pública de Brasil, seguramente es el colegio Don Pedro II y la escuela optó por no tener clases online. Los profesores están haciendo lives, Facebook Live, como hacemos nosotros, con temas actuales para ellos no estar sin contacto con las clases. La mamá dice, yo estoy confusa con todo esto que estamos viviendo en el Brasil y pues nada, todo está muy difícil, pero seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y estamos en casa. Entonces vemos acá uno de estos relatos que podríamos empezar a tratar y analizar de cómo aparece primero la pandemia, cómo desestructura el lugar de la escuela, si lo viéramos en términos sociológicos, es decir, ese espacio-tiempo escuela al cual nos remitíamos continuamente y que es un hecho social moderno al separar el taller, el lugar de trabajo, el lugar de educación y el lugar de habitación, que es un hecho fundamental en la modernidad. La escuela está fuera de la casa, así como el lugar de trabajo. En la pandemia los volvió a juntar, como hace 5 siglos. La escuela, el teletrabajo y el lugar de habitación están juntos. Entonces, es importante cómo esto se junta en el espacio hogareño y la mamá no solo tiene que dar cuenta de lo que ocurre en casa y de la atención educativa que ya hacía antes, sino que está también cuidando la salud mental de su hijo y de la familia, ¿sí? Entonces, tenemos un análisis elevado de lo que está ocurriendo y mostrando cómo esa atención al reestructurar 3 espacios y ponerlos en uno solo, desde este análisis, digámoslo, vuelvo a decirlo, sociológico y antropológico, si quisiéramos. No sé si la profesora Amalia o tal vez Stephanie o Matusalán, si están ahí, o quisieran
agregar algún elemento. Tenemos también, me gustaría antes de pasar la palabra, hay preguntas entre los estudiantes y nuestros espectadores del Facebook Live. Entonces ya más adelante les daremos respuesta. Si quieren continuar participando, tranquilos y tranquilas, estamos abiertos a sus preguntas y comentarios. Bueno, no, yo quisiera de pronto referirme al comentario de Arnold Díaz, que plantea como impresiones alrededor de esa idea que se ha difundido de que la educación del mañana será a través de medios virtuales. Me parece bien interesante como que surja esa problematización en tanto lo que vamos viendo es hasta cierto punto como en un principio mucho ánimo en torno a la virtualidad, pero además una vivencia que es supremamente desgastante, ¿cierto? Y cómo van bajando los ánimos de los estudiantes en la medida en que se va ampliando la cuarentena. Entonces, que a lo mejor ese asunto de la educación del mañana será por medios virtuales es una cosa que no ha sido del todo inventada, que está todavía muy por pensarse cuáles son las potencialidades y las limitaciones, y que creo que muchos de los relatos un poco así lo reflejan, lo que no solo por los contenidos, sino también por los procesos de socialización, por lo que extrañan los estudiantes, qué es lo que hace relevante el proceso educativo en sí mismo. Entonces creo que ese asunto de la educación virtual todavía está muy por inventarse. Sí, la profe Amalia está aún con nosotros. Sí, sí, señor, por aquí estoy. Sobre la pregunta, comentarios de lo que hemos venido conversando. Sí. Ah, bueno, los comentarios, pues yo creo que en este momento nosotros tenemos una serie de insumos muy valiosos que se vinieron a recoger con las entrevistas, con estas dos preguntas. Que fueron como el punto de partida, ¿cierto? Sobre eso yo creo que tenemos el material para que de allí surja una mirada, yo creo que muy real y muy aterrizada de todo esto que se ha generado con el tema de la pandemia, ¿cierto? Porque podríamos, como ya había dicho el profesor Diego, cada uno de nosotros tiene ese material que nos lo ha venido proporcionando los estudiantes. Si tenemos definidas unas categorías que tienen que ser obviamente de todo el equipo para poder hablar digamos, en términos comunes, si tenemos esas categorías definidas y podemos entrar a hacer ese análisis cualitativo de esos diferentes aspectos que van arrojando las diferentes entrevistas, yo creo que podríamos hacer todo un trabajo allí etnográfico, ¿cierto? Todo un trabajo, diría yo, también de cartografía social, que nos permita ver realmente cómo afectó, cuál fue el impacto real a nivel de los diferentes actores, llámense estudiantes, maestros, padres de familia, de todo lo que se generó a partir de esta pandemia y todos los recursos, porque habría que mirar qué recursos metodológicos, didácticos, evaluativos, qué fue lo que todo esto generó y cómo fue la percepción que tuvieron. Unos los generadores de todo este momento, que son los maestros, y otros los receptores de alguna manera que, o a quien iba dirigido, que son los estudiantes. Y a mí me parece que es interesante esa mirada porque lo estamos haciendo con fuentes primarias, con quienes realmente estuvieron involucrados en todo esto. Y tenemos, yo creo que, imagínense el universo que tenemos en este momento, la muestra tan significativa que tenemos a partir de dos preguntas que fueron el punto de partida. Por eso me parece muy importante que se establezcan esas categorías, que las podamos como que definir un poco más o delimitar un poco más, y a partir de ahí nosotros, con ayuda de nuestros estudiantes, podemos ir haciendo esas lecturas a partir de esas categorías, y yo creo que se podría generar un buen documento o una buena mirada, ¿no? Con respecto a la pregunta de si la educación virtual va a ser la que va a deliberar, digamos, la educación en el futuro,
yo creo que eso es como cuando surgió el radio, que pensamos que el radio, la televisión iba a acabar con la radio, cuando surgió, en el caso de la literatura, la televisión iba a acabar con el libro impreso, o la lectura digital iba a acabar con el libro impreso. Yo creo que son diferentes modalidades. En lo que sí creo es que tarde o temprano las personas, sea llámese estudiantes o los mismos profesores, vamos a tener, y ojalá sea así, la posibilidad de tomar decisiones al respecto. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con circunstancias de vida, de acuerdo con edad, inclusive, porque es que para muchas personas adultas en este momento esa es una posibilidad, ¿cierto? Y para otros, sobre todo los muchachos, que yo creo que es donde se necesita que haya una mayor interacción, una construcción social de ese aprendizaje, pues obviamente para ellos es más viable y yo diría que mucho más enriquecedor que se siga pensando en esa escuela mal llamada tradicional o escuela presencial. Entonces, yo creo que lo que se está viendo es el panorama o el abanico de posibilidades, pero finalmente serán los papás y los mismos estudiantes y maestros quienes irán a tomar los diferentes caminos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Eso depende. Sí, eso depende de muchas circunstancias. Yo creo que todos tienen sus bondades, como todos tienen sus limitantes. El desarrollo de la autonomía, y yo he hablado mucho con mis estudiantes, por ejemplo, cuál ha sido la gran dificultad que ellos tienen con estas nuevas clases virtuales, sincrónicas, en fin, y es particular porque ellos manifiestan mucho que sienten, unos dicen que sienten que no están aprendiendo. Yo les decía, pero ¿y por qué? Si ahí están las lecturas que eran las que nosotros seguramente íbamos a desarrollar en clase con ustedes. Yo dije, no, pero es que no estamos en el salón con todos, escuchándonos entre todos. Yo digo, ah, bueno, esa es una buena interpretación. Fíjense por qué. Nos insiste en el que el conocimiento es construido, ¿cierto? Con el otro, el conocimiento es social, porque claro, existe ese vacío. Yo creé, por ejemplo, foros en la plataforma Sakai y los muchachos intervienen y hacen allí sus aportes, pero como que les falta escuchar la voz del otro. De pronto lo leen, pero sienten que no es lo mismo cuando escuchan al otro, cuando lo tienen allí en carne y hueso. Pero, repito, esas son las diferentes posibilidades que nos va a brindar la educación virtual. Ahora, que se necesita mayor autonomía, eso es cierto. Que se necesita mayor disciplina, eso también es cierto. Es decir, este sistema de educación virtual exige de un mayor compromiso. Pero ya sea virtual o ya sea presencial, definitivamente tiene mucho que ver con ese compromiso que asume quien estudia y, bueno, en este caso también los maestros, en fin. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo ya vamos finalizando con esta presentación. Yo quisiera hacer un llamado a las estudiantes, a los estudiantes que nos acompañan, a la profesora Ofelia también nos está acompañando. Muchas gracias por sus aportes, su recuerdo sobre el lenguaje incluyente. Me gustaría entonces, a partir de lo que hemos venido hablando y de esos pequeños retazos del material que hemos venido presentando, pensar en cómo podríamos articular este trabajo. Es decir, ahora la profesora Amalia nos hacía énfasis en cómo este puede ser un trabajo del orden cualitativo, aproximándose a esas fuentes primarias, ¿cierto? Pero que también nos implicaría, por ejemplo, una sistematización geográfica de lo que venimos haciendo, ¿cierto? Digamos, empezando por el tema de cómo se vive o cómo se ha vivido en las escuelas urbanas y en las escuelas rurales. Tenemos material de estos dos tipos de instituciones. Entonces, aquí hay una potencialidad de análisis que surgen o emergen de esas primeras líneas de análisis que hemos propuesto, pero que también a partir de lo que ustedes han visto el día de hoy nos pueden sugerir para ser desarrollado en la última parte de este semestre, que, pues, que ha sido un semestre difícil, que ha requerido de una adaptación rápida. Como yo lo digo, es cambiar la rueda con el carro andando, pero logramos que el carro siguiera andando, a pesar que no anda bien, ¿cierto? Tenemos dificultades para hacerlo, pero pues hemos logrado integrarnos, estar allí, construir ese conocimiento colectivo a partir de diferentes mediaciones.
Entonces, creo yo, si ustedes quisieran colocarlo en el Facebook en este momento o en los encuentros posteriores que vamos a tener en cada uno de los cursos, pues estas propuestas son importantes porque va a ser un proceso de aprendizaje para ustedes. Inclusive podríamos empezar a pensar en estudiantes que estén interesados en desarrollar sus trabajos de grado con este material y bajo la orientación de alguno de los profesores y profesoras que estamos participando. Entonces, es para recordar que este es un trabajo de mediano plazo, de largo plazo, porque pues la situación que estamos observando es una situación sui generis que nos va a permitir también pensar ese futuro de la educación, pero tal vez no para hacer una serie de adivinaciones o una suerte ahí de adivinación o de saber estrictamente qué va a pasar con la escuela. Lo que sí, y esto iría en el sentido de la respuesta para Arnold, es que, pues digamos, la educación del futuro va a ser virtual, ya lo viene siendo, y en la línea de la respuesta que dio la profesora Amalia, pues también me parece que ese mañana y lo virtual ya se viene dando hace siglos, Arnold, cuando entra el libro como la mediación para la enseñanza escolar, entonces estamos colocando la primera mediación, la primera virtualización, porque pasamos de sistemas de enseñanza oral a una mediación que va a ser el texto escrito, ¿cierto? Y eso va a potenciarse a partir del siglo XVI con la imprenta, ¿sí? Entonces venimos en unos cambios que han ocurrido durante muchos siglos, pero que en este momento han sido aún más rápidos, ¿cierto? Si partimos desde la radio de hace más de siglo y medio, luego la televisión, ahora hace 20, 30 años el internet, a como estamos hoy, pues estamos acelerando estas transformaciones hacia unas virtualizaciones que, más allá de si es virtual o no, la pregunta es qué tipo de interacción y cómo se estructuran las relaciones de poder en ella. Y allí yo invitaría entonces a hacer una lectura también sociológica a partir de un sociólogo que se llama John B. Thompson, y él analiza los medios y la modernidad, y nos muestra a partir del análisis de las posibilidades de interacción, las posibilidades y las relaciones de poder que hay allí. Entonces, cuando es una casi interacción, estamos viendo una verticalidad del poder, pero cuando esa casi interacción se transforma en formas de interacción limitada, aunque interacción misma, como lo que podemos hacer a través de este Facebook Live, podemos tener la posibilidad de construir esa construcción de conocimiento dialogado, observado y oído, que son los diferentes medios por los cuales vamos, digamos, construyendo ese conocimiento. Entonces, creo yo que por allí sería un poco la respuesta, sin una certeza del futuro, pero sí más un llamado a un análisis menos... digamos, catastrófico, y sí más analítico, en el sentido de cómo también como docentes estamos apropiando estas posibilidades, pero también haciendo las críticas necesarias, ¿sí? Tengo aquí un audio de una familia de Salado Blanco, ¿sí? Entonces, voy a reproducirlo para que lo escuchen y puedan... tener una idea. Este tiene 11 segundos, es corto. Lo que más extraño es de pronto relacionarme con otras personas exteriores a el núcleo familiar, es decir, amistades, profesores, etcétera, la vida social. Bien, volvemos a lo mismo. Entonces, la escuela no es solo ese lugar estructural donde se va a aprender, es un lugar de socialización, y creo que ese ha sido uno de los grandes aportes que también ha traído esta pandemia. Eso que extrañan tal vez no es solo lo que se aprende, es también lo que se vive y lo que se comparte en el día a día. Entonces, ese análisis o esa visión de la vida cotidiana es muy importante. Pero yo quisiera tal vez dejar a Diego, si quisiera, y a los profesores que están aquí, y vamos cerrando. Yo prometo entonces ya no intervenir más para poder dejar libre para la intervención de ustedes. Vale. Muchas gracias, Robin. Pues creo que se han compartido muchas ideas. Acabo de ver en Facebook una pregunta muy interesante. No sé si será una compañera estudiante nuestra
o alguna persona externa a la Universidad Surcolombiana que nos pregunta sobre el currículo sociocrítico. Y entonces es exactamente en qué consiste el currículo sociocrítico y cómo se aplica. Luz Mariela Palacios, pues Luz Mariela, primero que todo, bienvenida a este espacio, gracias por acompañarnos. Nos parece muy pertinente esa pregunta. Resulta ser precisamente una de las categorías de análisis que emergen dentro de esta propuesta de escuela en pandemia. Y para dar un poco más de claridad a este panorama, me gustaría remitirme, digamos, a lo que ocurre en la actualidad en Colombia. Para no ir más lejos, hablemos de las noticias. Y no quiero ahora entrar a hacer propaganda a los medios masivos de comunicación que replican y estimulan, digamos, el consumo para los grandes monopolios económicos de Ardila Lule, del Grupo Cisneros y de todos los intereses sociopolíticos y económicos que se mueven en los noticieros de la tarde y de la mañana. Pero para poder graficar este asunto del currículo sociocrítico, voy a precisar o me voy a copiar, digamos, de esa información que se produjo este fin de semana. Y era un escándalo el hecho de que muchas personas, digamos, violentando el asunto del confinamiento obligatorio en lugares como Cali, como Bogotá, como Medellín, aquí mismo en la ciudad de Neiva, seguramente en los lugares en donde se encuentran nuestros invitados a este Facebook en vivo, esto pues se propagó la idea de que no estaban teniendo en cuenta el preocupante incremento en las cifras de contagio sobre el COVID. Y estaban celebrando, y los medios decían celebrando descaradamente, ¿no? Celebrando y poniendo en riesgo sus vidas y poniendo en riesgo las vidas de los demás. Esta no es la parte de la que yo me quisiera ocupar para hablar del currículo sociocrítico, pero sí es muy importante visibilizar algo que los entrevistados dejaban entrever. Y tiene que ver fundamentalmente con la formación de los sujetos y la formación en ciudadanías. Esa es una preocupación del currículo sociocrítico, ¿no? El paradigma sociocrítico establece, coincide, cree que el currículo puede ser o se puede convertir en el lugar más apropiado para generar las transformaciones que requiere la sociedad. Y en términos generales, las grandes transformaciones primero son o deben pensarse más en el ámbito cultural, en el ámbito social. Por supuesto que nuestro país, pues, tiene muchísimas demandas en todos los ámbitos, en el económico, en el político, pero las grandes transformaciones se dan en el ámbito de la cultura. Y para poder, digamos, surtir y emancipar, digamos, liberar a la cultura de esos yugos y de esas opresiones que nos impiden construir ciudadanías asertivas, ciudadanías, transformadoras, pues es necesario que el sistema educativo ejerza, esa misión tan importante. Sumado a esto, pues, los procesos democráticos modernos lo que buscan también es la afirmación de la diversidad y de la visión social y cultural. Para esto, pues, por supuesto, también no solo el currículo, digamos, se presenta como el lugar apropiado para surtir estos cambios, sino que también tenemos que acopiarnos de unas estrategias pedagógicas que pueden estar afincadas en el ámbito de la pedagogía crítica, ¿no? Y esas pedagogías críticas nos tienen que permitir primero hacer una deconstrucción de esas rutinas disciplinares específicas como islas que no generan, ámbitos de interacción y que consideran que el conocimiento es puro y que el saber y el significado nos lleva a la verdad. Esos son unos principios que tal vez hemos insistido, de alguna manera, orientan la construcción curricular desde la perspectiva normativa, desde la perspectiva institucional, pero vistos desde la mirada sociocrítica, nos llaman a una liberación, a una emancipación, a una transformación, digamos, dentro de las formas de ver la educación y la importancia que esta tiene para la sociedad. Entonces, el problema que veíamos en los noticieros este fin de semana de todas esas personas
que se estaban, que estaban rumbeando, que estaban haciendo escándalo, que se enfrentaban a la policía, pues nos ponían, nos dejaban entrever fundamentalmente, pues que enfrentamos una crisis de la cultura y que esa crisis podría ser transformada mediante la educación y que el currículo, por supuesto, aparte de plantear contenidos, aparte de plantear asignaturas, aparte de plantear rutinas, pues tendría que abrir esa discusión y esa reflexión profunda, ese análisis profundo sobre cómo nosotros tenemos que entender la cultura, la sociedad, la economía, la diversidad social. Y para esto, pues es necesario, por supuesto, recurrir a visiones pedagógicas que, por supuesto, faciliten ese trabajo desde la, desde, digamos, la filigrana del proceso de enseñanza y aprendizaje, que no nos tiene que llevar tampoco al fortalecimiento de la dimensión cognitiva, sino a desarrollos mucho más amplios, ¿no? Esto significa, pues, que los profesores tienen que también, de alguna manera, hacer esa primera deconstrucción de su práctica pedagógica como sujetos sociales, como protagonistas, por supuesto, de lo que significa la promoción de esos desarrollos que nos permitan pensar en una cultura de ciudadanías asertivas, de ciudadanías conscientes, de ciudadanías sensibles frente a la realidad y, pues, por supuesto, frente al cambio que tenemos nosotros que promover y que tenemos que provocar. Yo espero con eso, seguramente este asunto del currículo sociocrítico, pues, no se pueda resolver en un momento, digamos, pues de dos minutos, en una intervención como esta, pero sí es una preocupación que nos asalta a los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana y que queremos poner en discusión para que las nuevas generaciones de educadores pues lo puedan gestionar y lo puedan materializar en sus prácticas pedagógicas y en sus prácticas educativas. Yo con esto pues quiero agradecer enormemente a todas las personas que confluyeron en este espacio, a las personas que nos siguen en el vivo de Facebook, a nuestro compañero Jefferson, que es también quien siempre nos apoya logísticamente, que está allá detrás de las cámaras, como dirían en la producción televisiva, que, digamos, nos apoya en otros procesos también investigativos y que permite de alguna manera que nosotros podamos expresarnos sobre estas preocupaciones y sobre estas temáticas tan, tan importantes en tiempos de pandemia. Muchas gracias por la receptividad y espero que nos podamos encontrar pronto. Un abrazo, un saludo reivindicativo para todas, para todos, compañeros y compañeras, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Diego. La profe Amalia quiere cerrar el espacio. Claro que sí, muchas gracias también a, primero que todo, a todos los asistentes, los y las asistentes de este encuentro, y como ustedes mismos decían, de qué mejor manera mirar ese currículo sociocrítico sino a través de estos trabajos, de estos encuentros. Fíjense que ha sido una manera muy interesante de oírnos, de vernos también, así sea de manera virtual. Y como decía el profesor Diego, viendo esta realidad, porque desde esa realidad es la fuente, ¿no? Desde donde emana, se construye esta sociedad. ¿Qué lectura le vamos a hacer nosotros lo que pasó el viernes? ¿Por qué la gente salió así corriendo a comprar e inclusive le importó más eso que la misma vida? Ese es el currículo sociocrítico, es decir, es mirar todos esos fenómenos sociales y desde esos fenómenos sociales nosotros interpretar para comprender y por qué no también para replantear, ¿no? La educación, la escuela, los maestros, o sea, uno tiene que hacer esa pregunta. Pero en otra charla que hace poquito escuchaba de un psicólogo, él decía, pero es que eso también hay que analizarlo no solamente desde el punto de vista del consumismo, sino desde el punto de vista también cultural. Eso es el currículo sociocrítico, es mirar desde esa realidad, mirando las problemáticas sociales, es como se puede responder a esas necesidades sociales. Entonces, el currículo oculto le apunta a eso, le apunta a esa conexión. Y bueno, esto es un encuentro, es un punto más bien de partida. Tenemos mucho
por hacer, y esa ha sido como la invitación. Ojalá se vengan otros encuentros, porque seguramente así va a ser. Con los profes, muchísimas gracias por haber abierto este espacio de interacción, y bueno, yo no hago más sino agradecerles y estar muy contenta por haber compartido este momento con ustedes. Bueno, en el camino la profesora Stephanie pues tuvo que atender a su bebé, entonces pues no nos acompaña en este cierre de este encuentro. El profesor Matusalán también tuvo un problema con corte de energía, entonces pues tampoco llegó hasta el final, pero igual el grupo continúa, va a continuar trabajando en este tema, seguimos recibiendo materiales y también intentando continuar en ese análisis. Y reitero entonces la invitación a estudiantes, compañeros, profesores acá de la universidad, y pues también vemos que tenemos público en otras ciudades del país, bienvenidos, si quieren integrarse. De todas maneras, nosotros podemos dejar nuestros correos en este video, dentro del Facebook, para que se conecten. Pues es valioso cada uno de los aportes que ustedes puedan dar al trabajo que estamos haciendo, que es, como ya lo dijimos desde el comienzo, es un trabajo colaborativo, relacional, ¿cierto? Entonces, esto implica pues también no solo el esfuerzo analítico individual, sino el poner a actuar esto que llamamos el cerebro social, ¿sí? Y ese cerebro social entonces actúa de manera colectiva para pensarse este momento crítico, que es la escuela en pandemia. Por demás, reitero los agradecimientos a todas las personas que nos acompañaron hoy y que seguramente nos van a seguir acompañando en otros encuentros. A la profesora Luz Mariela Palacios, muchas gracias por su compañía desde Itzmina, Chocó, según entiendo. Y pues allá en la escuela normal, muchas gracias por todas esas preguntas y ese interés en estos trabajos mediáticos de cátedra abierta que venimos implementando con este tema de las pedagogías solidarias. Y pues no queda nada más que reiterar el agradecimiento, y claro que sí, profesora Luz Mariela, esté atenta aquí de la página de Facebook, también si quiere por el interno le podemos dar más datos para que se mantenga en contacto con pues con el equipo que venimos trabajando acá. Muchas gracias y feliz noche para todas y para todos. Gracias, feliz noche. No olviden seguirnos en YouTube, en Facebook. La transmisión termina aquí, pero por ahí también pueden seguir retroalimentándonos con sus comentarios, con sus preguntas, con sus inquietudes, y también pues retomando al profesor Robinson. Por estos medios también es posible que nos integremos, que interactuemos y se unan a nuestras propuestas. A todas, a todos, feliz noche, que estén muy bien y un saludo cordial y afectuoso. Ok. La última cuña, también tenemos estos videos, quedan en nuestro canal de YouTube de la Licenciatura en Ciencias Sociales para que los consulten. Entonces tenemos diferentes medios para que accedan tanto estudiantes como público interesado, y los contactos pues quedan entonces a través de la página de Facebook, y ahí también ya internamente compartiremos los contactos personales de profesores y profesoras de este equipo. Entonces, feliz tarde y seguimos en contacto. Hasta la próxima emisión entonces.